Hay tres puertas que se le pueden abrir a los demonios y quizás ni siquiera te has dado cuenta. Y ellos han entrado quizás a tu vida, a tu familia y han estado haciendo estragos. Veamos. ¿Sabías que hay tres puertas que abres a los demonios involuntariamente en tu vida? Sí, has leído bien. Hay tres formas en las que puedes darle acceso al enemigo a tu mente, tu corazón y tu hogar, sin darte cuenta. Y lo peor es que muchas veces no sabes cómo cerrarlas. En este video, te voy a revelar cuáles son esas tres puertas y cómo puedes evitar que los demonios entren en tu vida y te causen problemas. Presta mucha atención, porque esto puede cambiar tu destino eterno. La primera puerta que abres a los demonios es el pecado constante sin arrepentimiento genuino. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y cuando lo cometes, te alejas de su voluntad y de su protección. El pecado te hace vulnerable a los ataques del diablo, que busca destruirte y apartarte de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a salvarnos del pecado y de sus consecuencias, pero para recibir su perdón y su gracia, tenemos que arrepentirnos de verdad. El arrepentimiento genuino implica reconocer nuestro pecado, confesarlo a Dios, pedirle perdón y abandonarlo. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículo 19: Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no te arrepientes de tu pecado, sigues abriendo la puerta a los demonios, que te van a tentar a pecar más y más, y te van a llenar de culpa, vergüenza, miedo, angustia y depresión. No dejes que el pecado te domine, sino sométete a Dios y resiste al diablo, y él huirá de ti. La segunda puerta que abres a los demonios es el rencor y la falta de perdón. El rencor es el resentimiento que guardas en tu corazón hacia alguien que te ha hecho daño, y la falta de perdón es la negativa a liberar a esa persona de su deuda contigo. El rencor y la falta de perdón te hacen daño a ti mismo, porque te impiden sanar y avanzar. Además, te alejan de Dios, que te ha perdonado tanto, y te exponen a los demonios, que se aprovechan de tu amargura y tu ira. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no significa olvidar ni justificar el daño que te hicieron, sino renunciar a tu derecho a vengarte y dejar que Dios haga justicia. Perdonar es un acto de obediencia a Dios y de amor al prójimo, pero también de liberación personal. Cuando perdonas, cierras la puerta a los demonios, que no pueden atormentarte con el pasado, y abres la puerta a Dios, que puede sanarte y restaurarte. La tercera puerta que abres a los demonios es el uso de objetos y prácticas satánicas u ocultistas. Estos son elementos o actividades que tienen una conexión con el reino de las tinieblas y que pueden introducir perturbación demoníaca en tu hogar. Algunos ejemplos son los amuletos, los talismanes, los inciensos, las cartas, las tablas Ouija, los péndulos, los cristales, los horóscopos, la astrología, el tarot, la quiromancia, la adivinación, el espiritismo, la brujería y muchos otros. Todos estos objetos y prácticas son abominables a los ojos de Dios, y le dan autoridad al diablo para entrar en tu vida y causarte daño. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 12: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Si tienes alguno de estos objetos en tu casa, deshazte de ellos inmediatamente. Y si has participado en alguna de estas prácticas, renuncia a ellas y confiesa tu pecado a Dios. Solo así podrás cerrar la puerta a los demonios y abrir la puerta a Dios, que te librará de toda opresión y te dará paz. Estas son las tres puertas que abres a los demonios involuntariamente en tu vida: el pecado constante sin arrepentimiento genuino, el rencor y la falta de perdón, y el uso de objetos y prácticas satánicas u ocultistas. Si quieres vivir una vida libre de influencias demoníacas, tienes que cerrar estas puertas y abrir tu corazón a Jesús, el único que puede salvarte, sanarte y liberarte. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». No dejes que el diablo robe tu vida, sino que deja que Jesús te la dé. Él te ama y te espera con los brazos abiertos. Solo tienes que reconocer que eres pecador, creer que Él murió por ti y resucitó, y recibirlo como tu Señor y Salvador. Si quieres hacer esta oración conmigo, repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por amarme, por salvarme y por darme vida eterna. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito, porque has dado el paso más importante de tu vida. Ahora eres un hijo de Dios y tienes una nueva vida en Cristo. Te animo a que busques una iglesia cristiana donde puedas crecer en tu fe y a que compartas con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, tú que has llegado hasta el final, ¿qué piensas referente a esta enseñanza? Déjanos tu opinión en uno de los comentarios. Bendiciones.